Hello, good evening, everybody. How are you guys? ¿Cómo estamos? Good evening. Good evening. Good evening. Hi, Adriana. How is it going? ¿Cómo va todo por allá? Aburrido. Aburrido. Is it boring? No. No. No puede ser. Good evening, Jonathan. How are you? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? I'm good. Todo bien. Ah, okay, perfecto. Thanks. You're welcome. Vamos a ver, aquí también tenemos a Emily, Julia, Mariel. De hecho, Mariel y Emily, ¿ustedes como que son amigas? Porque tienen casi las mismas fotografías. Yes, somos hermanas. Oh, you're sisters. Oh, me encanta. No sabía eso. Siempre tenía como esa duda cuando veía sus fotos de perfil. Y no me imaginé, dije yo, tal vez son amigas. No me había dado cuenta en el apellido, pero ¡wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias por compartir, chicas. A ver, ¿a quién más tenemos por acá? Juan Francisco is joining us. Adriana, welcome. Ya estamos listos para comenzar un nuevo día de clases. Imagínense, hoy terminamos semana 3. Y ya solo nos queda one week left. Solo nos queda solo una semana más y ya pasamos al siguiente nivel. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Lexi, Carla, Lisette is joining us. Perfect. All right. Oh, ¿hay alguien aquí preguntándome algo? Jonathan, is it you? Dice que está en la sesión 5, que tenemos que escuchar y tener, y qué es lo que tenemos que poner. Oh, usted está en la sección número 5 y déjame ver, ahorita le comparto. Para eso estamos. Justo iba a preguntar about questions about the platform. Vamos a ver. Entonces, ¿en qué parte de la sección 5 se ha quedado, Jonathan? Ante penúltima, donde hay que escuchar un audio, describir qué es lo que está haciendo. Ok. Perfect. Vamos a ver entonces what's going on. ¿Qué está pasando con el ejercicio ante penúltimo? Vamos a ver, creo que es este 5.13. ¿Qué sería este de casualidad, Jonathan? Yes. Perfect. Ok. Aquí tenemos que escuchar. Let's see the instructions. What's Mary doing? Listen to the sounds and respond in each numeral. Follow the example. ¿Sí? Fíjese que la primera, yo escucho como que si va manejando. Tengo que poner is dry o no sé. Es que ahí donde yo me pierdo. Ok, let's see. Vamos a escuchar a ver si me lo tira. Vamos a ver. Oh, no. I got it. Lo tengo que pasar para acá. Y aquí sí me lo va a tirar. Porque este, como es el... Es casi de los últimos, Jonathan. Usted ya va a terminar. Congratulations. Thanks. Vamos a ver. Answer questions about each sound. One. O va pitando, no sé, pero yo algo así escucho. Sí, that's right. Solo let me check, porque quiero ver que de verdad sea eso. Sí, aparentemente she's driving. She's driving. Right. No, only can driving is good. Oh, yes, thank you. Sí. Tenemos como opciones she's driving con el puntito al final, and driving, perfecto, thank you. Sí,
Entonces, en este caso, de mí sí, en cualquiera, lo único que necesitamos escribir para que sea más fácil, ¿verdad? Y no se, tengamos eso de que la plataforma nos ha vuelto a mañar, porque a veces así pasa. Vamos, siempre. Sí, entonces nos podemos limitar exactamente a escribir el verbo, nada más. Por ejemplo, en este caso sería driving. En el siguiente vemos que se escucha como agua, entonces ahí ya nos tenemos que imaginar what she's doing. Sí, en todas podemos escribir eso. Ahora la última, aparentemente, ella como que está escribiendo en una máquina. A ver, ¿quién me dice? Yo sé que aquí tenemos a bastantes personas que ya lo hicieron. Así que quisiera saber si alguien me dice cuál sería el verbo para cuando alguien está escribiendo, por ejemplo, en una computadora. ¿Sería writing? No, right. Es una palabra nueva que creo que nos servirá en ese ejercicio en específico. A ver, a ver. Me lo pueden escribir también en el chat, si son chais. Don't worry about it. Typing. Typing. Good evening, teacher. Good evening. Hello, everybody. Teacher, just let me tell you, you look great today. Oh, thank you, Isidro. You too. With that red dress. Oh, is it ochre? It is like maroon. Do you remember maroon. That color? Maroon. Yeah. Yes. That's right, eso, tenemos que tomar en cuenta el vocabulario. Very good, Isidro, and very good your option, porque sí, esa era la respuesta. Typing, very good. Se los voy a escribir para que lo podamos escribir en este ejercicio si lo llegamos a encontrar, right? Typing, es la manera en la que escribimos, como tecleamos, ¿verdad? Es como teclear. Ya en el computador. Typing. Ahí está. Y ese como la Y ya la pronunciamos como typing. Ahora, typing. Si encontramos este, tiene ING al final. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Por eso estoy tan emocionada de mostrarles el tema. Pero antes de eso, sabemos de que tenemos verbos en su forma original, forma base. ¿Cuál sería la forma original de typing? Sería type, como teclear, básicamente, teclear. Si tenemos typing, sería tecleando, porque ese ing es como agregarle ando, endo a la palabra. Entonces, ese sería teclear, y si lo escribimos con ing, con el ing, sería tecleando. ¿Qué es lo que nos pide prácticamente en la sección número 5? Por lo mismo de que tenemos de la mano este tema que vamos a ver el día de hoy. Así que, pendientes. Ahora, antes de continuar, ¿alguna otra pregunta about the platform o cualquier cosa? Porque ya veo que ya estamos un buen número. Thank you guys for being on time. Vamos a ver. No, ok. Entonces quiere decir que quedó clarito as chocolate. Super clarito as chocolate. Bueno, guys, en ese caso, welcome to the class number 12. Imagínense, ya estamos en la clase número 12, última de la semana. Recuerden que ya el día de mañana solamente tenemos que preocuparnos, bueno, ni tanto, esto es casi como un juego, en completar la sección número 4, ¿right? Esa es la única actividad que tenemos para hoy. Podemos tomarnos un ratito. Miren, si no se pueden dormir, tienen insomnio y dicen, ¿qué hago? Nos ponemos un ratito en la plataforma, bien tranquilos. Creo que ahí sí nos va a entrar el sueño. No, tampoco. Pero
También nos ponemos el viernes. Recuerden que mañana viernes no vamos a tener la clase porque pues desde lunes a jueves. Entonces pueden tomar este tiempo para completar la sección 4. La idea es que para el próximo viernes hayamos terminado sección 5 y el examen final, the final exam. Y eso sería todo. Imagínense qué rápido y qué fácil se ha ido el primer nivel, y estoy segura que ustedes van a poder hacerlo mucho mejor en los siguientes. Pero en ese caso, pues, como les decía, el día de hoy vamos a comenzar primero, antes del tema que les quiero dar, que es el que me emociona, vamos a comenzar con uno fácil, uno easy, por si me dicen, no, es que yo me quiero divertir, por si los veo ahí que se me están durmiendo. No, please don't fall asleep, no se duerman. Vamos, entonces, aquí les voy a mostrar. Tenemos el tema que es It's Summer. A ver, ¿quién me dice cuál sería la respuesta o la traducción al español? El verano. El verano. Very good. Sí, es que yo ya sabía que ustedes ya sabían. Sí, it's summer. Very good. Pues en ese caso ya se hicieron una idea de qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy precisamente. Las estaciones, the seasons. Aquí se los escribo también a un ladito porque creo que no lo tengo en las otras slides. Pero sí, the seasons, las estaciones, ¿verdad? Nosotros acá conocemos básicamente el verano y el invierno, cuando llueve mucho, ¿verdad? O lo podemos llamar, como creo que es lo que comúnmente utilizamos, la temporada seca y la temporada lluviosa. Creo que eso es lo que utilizamos más que todo, pero hoy vamos a tomar un poquito de cada una de las estaciones del año para conocerlas, ahí entramos en materia y repasamos, porque yo sé que ustedes ya se las saben. Entonces comenzamos con the winter. Ay, 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 el tiempo donde hace mucho frío, right? When everything is freezing. Está súper, súper, súper frío. Entonces, ¿qué podemos ver en the winter? Ahora no es necesario como que me digan en inglés, español. If you want to do it in English, great. Pero si no, you can mention it in Spanish. Lo pueden decir en español. ¿Qué vemos en el invierno? Snow. Snow. Very good. Snow. Nieve. ¿Sí? También hay veces que tenemos tormentas de nieve. Right? Snowstorms. Tormentas de nieve. Ven, creo que con esto también tomamos en cuenta the adjectives, porque si se dan cuenta, aquí estamos tratando de decir que la tormenta es de nieve. Entonces, en este caso, snow está trabajando como un adjetivo, modificando este noun. Y ahora, por eso es de que va primero. Siempre la regla de los adjetivos es que siempre van a ir primero antes que el noun. Entonces tenemos snowstorms, que sería tormentas de nieve. ¿Ven la diferencia en español? Nieve iría al final en español, pero en inglés lo ponemos al inicio. Tormentas de nieve, todo está congelado y ¿qué? Salimos con mucha ropa de invierno. Y eso ya vimos algunas prendas de invierno. A ver, ¿quién me dice más o menos qué se acuerda que se utiliza en la temporada de invierno que ya hemos visto en nuestro guardarropas virtual? A ver, ¿qué se utiliza? Jacket. Jacket, sí. ¿Se utilizará bikini? On winter? No, right. It is not possible. Porque no, nos quedaríamos congelados en el momento. Casi, casi. Okay, so let's move on to the spring. Do you remember that color, the spring green? El verde primavera, ¿lo recuerdan? Pues ahí esto tiene que ver bastante con la primavera, spring. Cuando todo cambia, ¿verdad? Ya
comienzan a florecer las flores, tenemos nuevos animalitos, ya salen de sus escondites y por eso también quería mostrarles esto. ¿Por qué? Porque a veces sabemos, conocemos las temporadas, conocemos todas las temporadas del año, pero no sabemos en qué meses se dan. Y aquí también repasamos un poquito el calendario, ¿no? Entonces, como estuvimos hablando ahorita de la primavera, about the spring, nosotros sabemos que la primavera se da en March, April and May. March, April and May. En esos tres mesecitos se da la primavera. Puede variar, a veces se lleva un poquito del otro mes, a veces comienza un poquito tarde, pero por lo general así las tenemos distribuidas. Ahora, yo ya lo pronuncié. Spring is on March, April and May. Ahora, me gustaría escuchar en estos momentos a Néstor. Néstor, are you there? Yes. Perfect. ¿Me ayuda a leer esta parte? Esto ya lo dije yo, pero vamos otra vez. Otra vez. ¿Me ayuda a decir cuándo se da la primavera? Oh, March, April, and May. Perfect. Very good, Néstor. Sigue así. Muy bien. Thank you. You're welcome. Entonces, ahora seguimos con the summer. ¿Verdad? Del verano, the summer. Summer is on June, July, and August. ¿Vimos ahí la diferencia? June. June. Es como que si nos comiéramos esta E. Vamos a pensar como que no hemos cenado, nos comimos la E. June. July, esta Y ya funciona como I, right? July and August. ¿Ven la diferencia? Esta es como casi una O, en lugar de un August. No. Vamos a hacerle August. August. Prácticamente. Ahora, ¿ya escuchamos? Vamos a ver who's gonna be the next one. Lexi. Quiero escuchar una chica. Why not? Vamos a ver. Andrea, are you there? Yes, teacher. Perfect. Excelente. Entonces, ¿me ayuda a repetir en qué meses se da el verano? Summer. Right. June, July, August. Very good. August. Muy bien. August. Very good. En lugar de como pronunciar cada una de las vocales, vamos a tomarla como que si todas fueran O. August. Y ya saben, siempre con la salsita, right? August. Very good. Estamos aprendiendo, guys. Don't worry. Yo creo que a veces, incluso hasta a mí, se me va un poquito la pronunciación de algunos meses porque nos acostumbramos a decirles de alguna manera y pues pasa, pasa bastante. Nuestra lengua materna a veces se interpone. Hemos estado tanto tiempo acostumbrados que pasa. Así que nos va a pasar bastante. Pero como somos guerreros, no hay problema. Ahora vamos con autumn. Esta que sería el otoño, autumn. En este caso, podemos decirle también, creo que aquí está. Sí, aquí tenemos las dos opciones. Autumn and fall. Autumn and fall. Ustedes pueden decir simple y sencillamente fall. Y ya están diciendo que es otoño. Entonces, hay dos maneras de decir otoño. Las dos son completamente correctas. Las dos se utilizan bastante. No es como que se utilizan en diferentes contextos. No. Ustedes los pueden utilizar siempre y cuando, pues, sea en su contexto respectivo, ¿verdad? Pueden utilizar las dos. Se utilizan en los mismos contextos. Pero, pues, ya saben, si vamos a utilizar fall and autumn, nos estamos refiriendo al otoño, right? Entonces, ¿cuándo se da otoño?
Este es en September, October, en November. En muchos lugares, bueno, ya estamos en October. Eso significa que ya, en, por ejemplo, en Estados Unidos, en bastantes lugares, ya es otoño. Ya las hojas comenzaron a cambiar de color, como estas que tenemos por acá, cambian de color. Ya, bueno, también está muy representada por la etapa de Halloween, en donde van a pedir dulce o truco, o trick or treating. Y pues aquí lo tenemos, autumn. Y son September, October y November. Ahora sí, vamos a ver quién será el que me ayude a repetirlo. Quiero escuchar a Jonathan Prado. Are you there? Yes, teacher, I am here. Perfect. Can you help me with autumn? Autumn is in September, October, November. Very good. Thank you, Jonathan. Muy buen trabajo. Ahora vamos con the last one. Pero no el menos importante, ¿verdad? The last but not least. El último, pero no el menos importante. ¿Qué sería winter? Ese que nos enamora, right? Porque tenemos Christmas, que sería la Navidad, y tenemos ahí que las reuniones con familia, etcétera, etcétera. Ya estuvimos hablando que en algunos países, en el momento del winter, pues tienen ahí que nieve, tienen que usar bastantes cosas como jackets, gloves, scarf, que sería la ¿cómo se llama? La bufanda. Entonces, tenemos que utilizar muchísimas cosas para el frío. En este caso, ¿cuándo se da entonces el winter? Se da in December, January. En este caso es January. Tomémoslo como que si hubiera una I. Bueno, yo así se me hace más fácil pronunciarlo. Se los paso. January. Just like this. January. Súper rápido, casi no se siente como es ahí, pero siento que es súper importante. January. Y es lo mismo con February. En este caso, yo les voy a contar, yo lo pronunciaba como February, porque tiene esa R. Entonces era como, es lógico, right? Yo decía February. Entonces, pero luego me di cuenta de que no se dice así y si uno lo utiliza, pues no se le entiende lastimosamente. Entonces, ¿qué me dicen? Oh, ¿me escuchan como trabada? ¿No me escuchan bien? ¿Será que es mi audio o mi conexión? Es la señal de ella porque yo le escucho bien. Yo le escucho bien también. Ya se escucha bien. Ok, perfect. Thank you, guys. Solo quería estar segura porque pues pueda que sea mi conexión y ustedes no me hayan dicho. No, si me pongo así, avísenme. Gracias. Entonces, como estábamos hablando, tenemos... Oh, este no lo escribí bien. February. Aquí se los voy a poner abajito. February. Algo así. February. En lugar... Algo así, Isidro. Vamos, sigamos practicando. Sí, en lugar de decir February. February, no. No nos van a entender lo que queremos decir. En cambio, si nosotros decimos February. February. Good. Lo mismo con January. Tenemos que hacer ese como ese énfasis en el January. 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 Para que suene más o menos ahí. Y February. Ahora sí, se los voy a dejar por acá porque, como ya saben, vamos a elegir a alguien a que me ayude, ¿verdad? Let's see. Quiero escuchar a... ya sé, Mariel. Mariel, are you there? Yes. Perfect. Oh, entonces, en ese caso, a usted le toca winter. Can you help me with the pronunciation?
Yes. December, January, and February. Really good. Muy bien, Mariel. Muy buen trabajo. Ahí lo tenemos. Ah, oh, creo que sería, ay, sí, es que, bueno, como ustedes saben, a estas horas me están diciendo aquí que a uno se les fue la conexión de internet. No se preocupen, a estas horas a veces llueve y pues ya como que la temporada de lluvia se quiere despedir de nosotros y pues nos está dejando mucha lluvia. Por lo menos yo eso me he dado cuenta, porque ayer, por lo menos aquí en Usulután, estuvo lloviendo bastante durante el día. Y casi no pasa, en la mañana y en bastantes sectores, pues que los alumnos no podían ir a las escuelas y cosas así. Así que sí, estuvo un poquito fuerte. Así que no se preocupen, guys. Ahora, veo que esta parte la tenemos completamente bien. Y como veo por acá en el grupo, hemos estado compartiendo, gracias a los chicos que han estado compartiendo el material en el grupo, la verdad, eso ayuda un montonazo. Y pues ahorita nos vamos a una práctica, why not, a una práctica, porque yo sé que ustedes quieren platicar entre ustedes. Entonces, it's time to practice. Ahorita lo que vamos a hacer es una conversación muy, muy, muy corta. Creo que es de las más cortas que tenemos hasta ahora. ¿Qué sería? Dos preguntitas. What is your favorite season? Es una de las preguntas. Uno le puede preguntar al otro. Y luego el que responde comienza. Oh, my favorite season is. Ya puede elegir entre cualquiera de las otras temporadas que tenemos en el año, right? Y la última pregunta sería, why is, aquí hay tres puntitos porque, pues si por ejemplo alguien le dice, why is spring your favorite season? Si por ejemplo la otra persona respondió spring, entonces ya esa persona responde con because, ¿verdad? Porque estuvimos hablando de que el por qué para preguntar es uno y el por qué para responder es otro. Y aquí lo tenemos muy en claro. Why sería por qué en pregunta y because sería para responder, ¿sí? Nunca vamos a preguntar con because, nunca. Nunca vamos a decir because is your favorite season. No, esa no sería una pregunta, esa sería una respuesta. Because es utilizado para una respuesta. Ahora, antes de irnos a las breakout rooms, me gustaría preguntar si tenemos alguna pregunta al respecto de la actividad. Es súper, súper corta. O con alguna pronunciación o algo. O estamos ready, estamos listos. Nosotros nacimos listos, right? Pregunta, teacher. Perfect. Jonathan, please go ahead. ¿Verdad que las dos preguntas significan lo mismo? Muy buena pregunta. En este caso, significan casi lo mismo. Casi, casi, casi. Porque aquí ya vamos entonces con la traducción. En este donde dice, what is your favorite season? Estamos preguntando cuál. ¿Cuál de todas las temporadas que tenemos? ¿Cuál es tu temporada o estación favorita? Y ya la otra persona responde, mi estación favorita es invierno. Ya luego vamos a hacer question number two, que en este caso sería, ¿por qué invierno es tu estación favorita? Why is winter your favorite season? ¿Por qué? En la primera preguntamos cuál y en la segunda preguntamos por qué. Y ya la otra persona puede decir, because I like to celebrate Christmas with my family. Porque me gusta celebrar Navidad con mi familia y por eso me gusta el invierno. Okay. Podemos utilizarlo. ¿Eso estaría respondiendo a su pregunta, Jonathan? Yes, teacher. Perfecto. Entonces, antes de irnos, para esto tenemos, ¿qué? 3 minutos. Creo que es suficiente. 3, 4 minutos. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta? Do we have any other question?
¿O estamos listos ya para ir a platicar? Creo que sí. Vamos a ver, solo voy a arreglar una cosita por acá. Listo, y creo que estamos listos para ir. Entonces, en ese caso, chicos, 3, 2, 1. Here we go. Click on join. Ahí vamos. Let's do it. Let's do it. Esa es la actitud. Oh, gracias, Salvador, por compartirlo en el grupo. Justo lo iba a hacer, pero me ganó. Ahí vamos, chicos. Los veo en las breakout rooms. Los veo en las salas. Ajá. My favorite season is winter. Winter. My favorite season is summer. Summer, verano e invierno. Yes. But why is your favorite season? Why is your favorite season? Because rainy and it's very cool, and I can drink chocolate and bread. I don't know what to say, but Francis. Ah, bueno, no entendí, la mayoría no entendí. Bueno, solo entendí chocolate. Ay, ¿qué fue lo que nos dijiste en sí? No, es que yo tampoco entendí, me quedé la mayor parte. Ah, porque está lloviendo, está como cool, es como helado. Y porque puedo tomar chocolate con pan francés. Ah, bueno. Ajá. Vale, ahora, la otra respuesta, no sé quién me respondió. Because I hear activities. No sé, no. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. Ay, 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 me descubrieron. The practice. Ajá, yo no escucho nada por aquí. What's going on? ¿Ya terminaron? Sí, ya terminamos. Yeah. Ay, 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 ay. En ese caso, estaría bien si ustedes van a pasar cuando regresemos a la main session. ¿Está bien? ¿Estar ok? Yeah, maybe. Teacher, okay. I had a question. Oh, of course, Juan. Go ahead. Claro, Juan. ¿Cómo? No recuerdo el verbo de tomar. De tomar, como beber agua. Sería el ese. Chocolate. Oh, perfecto. En ese caso sería drink chocolate. Drink. Aquí se lo pongo, drink, sería para beber. Thank you. You're welcome. Puede ser agua, chocolate, café, lo que sea. Ahí está, drink. Any other question? No, it's clear like a tamarindo.
No, ¿es tamarindo? No way. Bueno, eso sucede. Vamos a tratar de dejarlo clean as water, at least. Aunque sea clarito como el agua, pero posiblemente después de la práctica. No hay problema, chicos. Entonces, como ustedes serán la primer pareja en pasar, los dejo practicando, ¿right? Porque yo sé que ustedes lo quieran hacer súper, súper listo, neat, nítido. Así que los veo por allá. Sí, yo, esa la verdad, yo no la entendí porque como estuve escuchando los sonidos, no la entendí, la verdad. Por eso solo esa parte de hecho, de ahí lo trabajé todo. Y lo de la hora que me costó también porque decían que tenían que marcar dos, ajá. Y yo las marcaba y marcaba una, marcaba otra y siempre me salían mal. Ajá, porque tenían que ser las dos al mismo tiempo. Hola, hola, chicos. Hello. Hi, teacher. Hi. ¿Hay algo aquí pasando? No sé, is anything going on here? No, ya habíamos practicado, teacher. Solo estábamos dialogando de los exámenes. De la plataforma. Sí, me lo imaginé. Por eso quería saber si hay algo en lo que pueda ayudar. Si todavía hay algunas dudas, preguntas. Por ejemplo, la 2, para mí, es que está nadando. Y si le pongo swimming, no agarra. Ah, qué extraño. Mire, porque como... Bueno, ahorita le enseño... Es el mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, sí, solo que el manejar es más fácil, pero el swimming no lo agarra, poniéndolo con punto, sin punto. Será, voy a probarlo primero porque creo que así, que tiene doble M. Voy a probar. Eso lo estaba comentando yo. Ajá. Sí. Lo agarra cuando tiene doble M. Creo que ahí fue. Y ese minúscula, por lo que vi. Ajá, porque recuerde, a veces tiene sus mañas. Entonces, ahí está. ¿Alguna okay. otra pregunta con algún otro ejercicio de la plataforma? No, solamente, teacher, gracias. Okay, ya solucioné, teacher, el de las horas que se tenían que marcar dos. Sí, eso vi, que ahí pusieron que se tenían que marcar dos y yo dije, ya con esto ya lo resolvió. Sí, ya fue un poco más fácil porque como no sabía, la verdad. Sí, es por eso que yo les digo como escriben en el grupo o me escriben a mí, porque de igual manera a veces yo no me doy cuenta en el grupo, pero ya sus compañeros como ya pasaron por ahí rapidito dicen, oh, yo recuerdo que yo ahí estuve batallando y pues hice esto, esto y esto, así que sí. Ahí funciona. Pero me alegra que sí se pudo, Andrea. Sí, teacher. Muy bien, entonces como ya practicamos, ya vimos ahí más o menos lo de los ejercicios, ahora sí, me los llevo a la main session, ¿les parece? Ok. Me los voy a llevar a la sesión principal. Entonces, en ese caso, chicos, a ver. Ahí. Aquí, listo. Los veo por allá. And we're back. Vamos a ver. Aquí ya estamos. Welcome back, guys. Ya estamos de vuelta. ¿Cómo estuvo ahí la cómo es que estábamos haciendo la práctica? ¿Todo bien? Ay. Oh. Excelente. Muy bien, sabía que nos iba a salir todo bien, porque estuvieron haciendo un excelente trabajo. Entonces, en este caso, vamos a hacer una práctica aquí ya para que la veamos todos, una demostración. Y para eso, vamos a ver si ya llegaron. Aquí están. Pues, aquí tenemos a Juan y a Adriana que nos van a ayudar a hacer una demostración de lo que
estuvieron haciendo durante lo que estuvimos haciendo ahí en la en los breakout rooms. Aquí está. ¿Pueden verlo de casualidad? Sí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a ver, Juan Francisco, Adriana, are you there, guys? Yes. Very good. Yes. Muy bien. Tal como se practicó, chicos. Vamos. Somos todos oídos. Okay. Adriana, what is your favorite season? My favorite season is... No, perdón. My favorite season is... Summer. Oh, and why is summer your favorite season? Because I like to go out with my family to have fun. Muy bien, very good. Buen trabajo, Adriana, en Juan Francisco. Ahí lo estuvimos haciendo súper bien. Nos comunicamos, que es más que todo lo importante. Y creo que sí, se merecen un aplauso. Excelente, guys. Sí, ya pueden. De ahí ya cuando les pregunten sobre su favorite season, ya van a saber qué decir. Ahora, ya pasamos en este caso al tema fuerte, al tema fuertecito. Ya nos divertimos un rato. Ahora pasamos al tema fuertecito porque la verdad yo sí quería entrar en este tema bastante porque es necesario. Y tenemos que es este que sería the present continuous tense. Como ustedes, ay, me fui para el otro lado, ahí está. Como ustedes ya saben, chicos, el presente continuo. Sorry, teacher. Hay una pequeña pantalla, una ventana abierta. Ay. Probablemente si quito esto, esto debería funcionar. Le abrió un buscador extra. Sí, ahorita voy a ver qué puedo hacer para quitarla porque... No me deja quitarla. Ay. Pensé que no se veía, la verdad. Es que es la primera vez que me sale de esta manera y no la puedo como quitar. Ay, vamos a ver. Ah, intentado abrir. Ya sé. Sí, es que es como, ay, muy difícil de quitar. Pero no me deja quitarla. Ay. Problemas técnicos. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Ahí está. ¡Listo! ¡We got it! Ahora sí. Solucionado. Gracias, chicos, por avisarme porque la verdad yo pensé que no se veía porque me acababa de salir y yo dije, bueno, voy a ver si se quita y no se me quitaba. One cloud for the t-shirt. Everybody. Thank you. I see, we did it. We did it. Muy bien, gracias chicos. Ya ven que somos un buen equipo. Aquí, ahora sí, lo tenemos. Present continuous statements. Siempre lo podemos encontrar como present continuous statements o present continuous tense. Cuando lo tenemos de manera de tense, es el tiempo. Es como cuando nosotros decimos tiempo presente, tiempo pasado, tiempo, ¿qué? Futuro. Futuro. That's right, thank you. Entonces, ahí tenemos tiempo que sería tense. No le vamos a decir time, le vamos a decir tense, tiempo. Entonces, pero acá lo tenemos como statements. ¿Y eso qué significa? Oraciones. Statements pueden ser, yo creo que ya las conocen. Statements pueden ser estas y pueden ser estas. Creo que ya las recuerdan. Sentences.
Statements and sentences, que ambas vienen significando oraciones. Aquí, así que aquí las tenemos, present continuous statements con conjunctions. ¿Pero qué son estas conjunctions? Hay tantos términos nuevos que nos tenemos que aprender. No se preocupen porque no es necesario que nos los aprendamos de memoria, pero se les irán quedando. En estos de los conjunctions son todas esas como mini palabritas que nos ayudan a unir o agregar más información a lo que estamos hablando. Como en español tenemos el y, cuando estamos queriendo agregar más información, y esto y lo otro y esto, y que me fui al mercado, ahí tenemos y. O también podemos utilizar esa, creo que tan, sí, tan. Creo que quedaría también porque, por ejemplo, aquí tenemos so. Oh, no, este sería entonces. Ah, esa quedaría mejor. Entonces, ¿qué tenemos el so, right? Cuando decimos so, venimos diciendo entonces. Por ejemplo, tenemos acá la parte de las conjunctions que dice, it's snowing. Si ven la oración por sí sola, prácticamente tiene sentido. Si yo digo, it's snowing, hasta ahí quedó, ya, está nevando. Y eso es todo. Pero yo quiero agregarle más información y ahí utilizo mi conjunction. And it's windy. ¿Ya vieron? Dos oraciones unidas por esta conjunction, que sería y, ¿verdad? It's snowing and it's windy. ¿Cómo sería su traducción? Está nevando y está muy que ventoso, pero en este caso no quedaría muy bien. Creo que le damos otra connotación nosotros, pero le podríamos dejar está nevando y hay mucho viento, algo así, para que lo podamos entender más. Entonces, ahí tenemos la conjunction and, que sería y, ¿verdad? Luego tenemos it's sunny, está muy soleado. But it's cold. Está soleado, pero hace frío. Me gustó, teacher, cuando dijo ventoso. Ventoso, right? Es como te damos otra connotación, ¿no? No nos quedamos con el significado de que hace mucho viento, sino que ventoso, ya pensamos en otra cosa, ¿verdad? Por eso les dije que podíamos decir como con viento. Pero sí, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué más tenemos? It's windy. Otra vez con el ventoso. It's windy. So, it's very cold. Está con mucho viento. Está ventoso. Entonces, o es por eso que está muy frío también. Tenemos dos oraciones unidas por una conjunction, que sería en este caso and, but, and so. Ahí está. Nos vamos a quedar con estas tres. Hay muchas más, pero nos vamos a quedar con estas tres porque vamos de pasito a pasito. Sí, vamos aprendiendo de a poquitos para tener un buen inglés después. Y ahora nos vamos con el present continuous. Ahora, este lo estuvimos utilizando con la ropa. Cuando estábamos hablando de what are you wearing? I am wearing, y ya decíamos ta 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 y decíamos toda la ropa que estábamos usando. Pues la seguimos utilizando aquí. ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando el verbo wearing porque ya lo utilizamos en la ropa. Este es presente continuo. Ahora, les voy a dar un tip para saber cuándo podemos utilizar presente continuo. El presente normal es algo que sucede en el momento. Es información que sucede en el momento y también lo podemos utilizar para decir hechos, como cosas que son verdades absolutas, ¿sí? Pero el presente continuo es algo que estamos haciendo y que lo seguimos haciendo. Como por ejemplo, podemos decir, I am working. Es algo que yo estoy trabajando y posiblemente seguiré trabajando. Es algo que están haciendo ustedes y lo van a seguir haciendo por un periodo de tiempo. ¿Qué más?
What are you wearing? ¿Qué estás usando? ¿Verdad? De vestimenta. No es como que ustedes la comenzaron a usar en este momento y la van a dejar de usar. No, es una acción que se extiende. Ahí podríamos decir que estamos metiendo al presente continuo. Es algo que se sigue dando. Entonces, eso lo utilizamos en el español también. Pero nosotros lo tenemos representado como en el ando, endo. Aquí les voy a dar como una pequeña demostración. Por ejemplo, quiero decir, estoy trabajando, I am working. Entonces, le agrego el ando, right? Trabajando. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces, ese ando prácticamente es este ing al final de wearing. Bueno, no, porque aquí es wearing y aquí estamos usando trabajando. Les voy a escribir otra para que nos podamos enfocar mejor. Working, que es la que estábamos usando. Y yo digo, estoy trabajando. I am working. Si se dan cuenta, en lugar de usar el verbo work, le agrego ing. Así. Entonces significa que yo digo trabajando. Ese ing es como que ya le estamos agregando, es trabajando. ¿Sí? Ahora, me gustaría saber si tenemos preguntas hasta ahorita, si todo está quedando claro o si podemos avanzar. Porque ahorita ya es el momento de preguntas. A ver, a ver. ¿Is everything clear as chocolate? O vamos a seguir esperando, tal vez en la práctica todo queda más claro. O esto está fácil, easy peasy. ¿Qué me dicen, chicos? Teacher, tengo una pregunta. Perfect. Por favor, haga la pregunta. ¿Verdad que también tiene este ING otra connotación? Mm, por ejemplo, a ver, cuénteme. I'm going to the party tonight. Mm. Yo voy a ir como un futuro bien cercano. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, está en lo correcto. Sí. Ese ya es como otro tema. Pero me alegra porque quiere decir que va adelantado, ¿verdad? Vamos ahí como cohete, como cohete. En este, okay. Sí, en ese I am going, usted lo está utilizando para hacer futuro, ¿verdad? Por ejemplo, dice tonight, está hablando de esta noche. Entonces, por ejemplo, puede ser que usted lo diga en la mañana. Entonces, ahí usted me está diciendo que en el futuro usted va a ir a la fiesta. Sí, se utiliza y se puede utilizar para el futuro, pero ahorita estamos en el presente continuo. Pero sí, muy buena pregunta. Sí, ese ING queda ahí. Muy bien, muy bien. Me alegra que hagan estas preguntas, así como que hacemos un aprendizaje más integral. Pero sí, entonces, algo que vamos a tener en el present continuous tense es... ese ING lo vamos a tener siempre para que sea present continuous tense. Y vamos a tener el verbo to be. El verbo to be ya lo conocimos, ya estuvimos ahí con el verbo to be. Muy bien. Entonces, que por ejemplo, si estoy hablando con el I, yo digo am. I am. ¿Verdad? Teacher, excuse me. Ese ING... va a connotar de que algo está sucediendo en ese justo momento. Y se extiende. Sí, es una acción que usted está haciendo constantemente. Como por ejemplo, usted dice, estoy estudiando. I'm studying. Very good. Sí, entonces usted no es algo que, estoy estudiando y de la nada pasó un pajarito y ya, lo dejé. No, ¿verdad? Bueno, a veces nos pasa porque nos distraemos, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. La situación es de que seguimos estudiando. Es una información que se extiende, que la estamos haciendo en ese momento y la extendemos. Ahí podemos utilizar el present continuous. Como dijo el compañerito, my classmate, la pregunta, bueno, está clara, ¿no? Si diría... I am going to study, sería futuro, ¿no? Very good.
Sí, ya ese, ya ese. Pero no es el caso, ahorita estamos con el ING. Sí, ahorita estamos con el present continuous. Ustedes son cohetes, okay. Chicos. Paso a paso. Paso, step by step. Step by step. Pero sí, me alegra que ya lo dominan. Sí, ya cuando dice, I am going to, no sé, I am going to study, dice en español, yo voy a estudiar. ¿Vemos esa diferencia? Yo voy a estudiar. No es algo que estoy haciendo, es algo que voy a hacer. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Prácticamente es eso. El I am going to nos está diciendo que vamos a hacer algo. Y por eso es de que se utiliza muy bien para futuro. Se utiliza excelente. Y si ya ustedes ya conocen eso, esto is a piece of cake. Esto es pan comido. Estoy más que segura. Pero sí, me alegra. Muy bien, chicos. Entonces, en este caso, sabemos, tenemos el pronombre, el verbo to be, siempre bien utilizado, y luego tenemos el verbo siempre con ing al final, ¿sí? Siempre con ing al final. Entonces, tenemos aquí estas short answers, que por ejemplo, bueno, no son tan short, porque si nos damos cuenta, aquí tenemos como más así larguitas, como you aren't, o she isn't wearing boots. She isn't wearing boots. Ella no está usando botas. Ahí está también. O it isn't raining. No está lloviendo. Ahora, vamos a hacer como un ejemplo. A ver, a ver, a ver. Será, quiero que alguien me pregunte si estoy usando qué. Si estoy usando, ya sé. Si estoy usando guantes. ¿Quién me pregunta si estoy usando guantes en inglés? Are you wearing gloves? Very good. Entonces, en este caso, no, no tengo, ¿verdad? Entonces yo digo, no, I'm not wearing gloves. Sería como ya la parte completa, ¿verdad? La respuesta completa, ya completita, ¿no? I'm not wearing gloves. Sí, muy bien. Algo que no quiero que se nos vaya a escapar. Por acá también me dicen. ¿Qué me dicen acá? Creo que me preguntaron algo en el chat. Sí, cuando termina, por ejemplo, ya les voy a mostrar. Cuando termina en is, cuando termina con la letra i, a veces sí vamos a hacer un cambio para reemplazarlo por el ing. Pero por ejemplo, ahorita que estamos con verbos que son más fáciles porque son un montón de reglas, bueno, no son tantas, sino que son así como que tenemos que estar ahí al pendiente. Entonces, en este caso, vamos a utilizar solamente verbos que no terminan en i. Por ejemplo, snow, snowing. ¿Y qué más tenemos por acá? Were, wearing. Rain, raining. ¿Qué más tenemos? Sí, solo estos. Hay bastantes verbos en donde no necesitamos hacer como ese cambio. Pero sí, vamos a ver lo del cambio más adelante, ya así como más específico, cuando tenemos palabras que terminan como en vocal o palabras que terminan con i en específico, porque hay que hacer un cambio por ahí. Pero eso ya lo vamos a ir viendo. Primero nos familiarizamos con la estructura. Pero ahí súper bien ese aporte, me gusta. Ahora, preguntas con respecto de lo que acabamos de ver, ¿hasta aquí estamos bien o todavía necesitamos un poquito más de refuerzo? Yo siento de que, bueno, en lo personal yo sentiría que sí porque es como, uy, mucha información de golpe. Pero yo sé que ustedes son buenísimos en esto. Ustedes tienen el inglés en las venas, la verdad. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Aquí está la estructura. Ahora, algo que siento de que tuvimos problemitas en la plataforma es de que a veces solo escribíamos ¿qué? He's not o she is. Y no escribíamos como la afirmación o la negación. Por ejemplo, tenemos que escribir siempre cuando hacemos short answers, primero yes, y ya luego decimos que I am
o yes, you are, o yes, she is. ¿Sí? Siempre escribimos el yes or no al principio. Y ya luego le ponemos una comita y luego ponemos lo demás. Luego tenemos en la negativa, no. No, he isn't. No, it isn't. ¿O qué más tenemos? No, we're not. Así que siempre escribimos o la afirmación o la negación. Lo digo porque nos pasó bastantes y no se preocupen que es algo que estamos aprendiendo. Sucede, me pasó a mí también. Entonces, no hay nada de qué preocuparse, pero sí, para que ahí tengamos como el pendiente. Ahora, aquí tenemos preguntas con el present continuous tense. Por ejemplo, aquí sí les voy a agarrar a quemarropa. Bueno, no, se las voy a decir de un solo, rapidito. Ustedes escuchan, let's listen, y luego les voy a poner a repetir. Así que ahorita escuchamos. ¿Qué tenemos? Are you going now? Esa es la primera. ¿Qué más tenemos por aquí? Is Ben working today? Is it raining? Are your friends staying at a hotel? Y ahí está, son cuatro. Y para esas cuatro, voy a elegir a cuatro personitas. Vamos a ver, personas que no hayan hablado todavía. Lexi, Carla, la quiero escuchar, Carla Fabiola. Are you there? Sí, sí, aquí estoy. Very good, muy bien, Carla Fabiola. ¿Me ayuda entonces en ese caso a leer estas preguntitas por aquí, por favor? Sí, está bien. La primera sería, are you going now? Uh-huh. La segunda, ¿se dice Ben o Ben? Ben. Is Ben working today? Al pronunciar el is y el it así juntos, ¿cómo se pronunciaría? Lo puede decir como, is it raining? Así, is it, is it. Is it raining? Mm. Very good. Are your friends staying? Sí, algo así. At a hotel, ¿cómo se pronuncia? At a hotel. Vamos a hacerlo como con una. Hotel. Ajá, como con una J. Hotel sería, are your friends staying at a hotel? Very good, Carla. Muy bien hecho. Ay, sí estaba prestando atención. Es broma. Yo sé que siempre prestan atención. Excuse me. ¿Sí, Isidro? How do you pronounce staying o staying? Ah, very good. Muy buena pregunta. Ok, en esta vamos a comenzar. Staying. No, staying. 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 Very good. At a hotel. At a hotel. Very good. Sí, ahí está. Ahora, algo que les quería comentar también es que cuando vemos estas palabras con S al principio, nosotros, como hablamos en español, nosotros siempre le decimos como staying. Staying. En lugar de hacer el sound. Staying. Very good, Isidro. You got it. Sí, staying. Entonces siempre, por ejemplo, nosotros decimos, no, pero yo solo hablo Spanish. No, no vamos, nos vamos a olvidar de esa E, nos la vamos a comer de postre, pero vamos a tratar de hacer este sonido de serpiente. Spanish, staying, así, con ese. Porque, pues los demás dicen, ¿por qué las personas que hablan en español suelen decir staying? En lugar de decir staying. Esa parte, esa pequeña variación, créanme que vale oro. Si nosotros la dominamos, va a valer oro. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, también con este de stay, el verbo stay, de quedarse, ¿verdad? El verbo stay. Si nos damos cuenta, no necesitamos cambiarle absolutamente nada, a pesar que termina con Y. Entonces, solo le agregamos el ING. Depende bastante de la palabra, pero ahí lo tenemos. Staying,
no tiene problemas al respecto. Ya vamos a ir viendo más palabritas para que se nos vaya quedando. Pero una, sí. Un comentario con respecto a la I griega. Es que se supone que es consonante. Por lo tanto, se le agrega el ING, porque no se reconoce como vocal. That's right. Aunque tiene como exactamente, tiene como sus excepciones. Vamos a ir viendo otras palabras que terminan con Y, en donde sí vamos a tener que reemplazarla por la I. O sea, quitamos la Y y ponemos ya el ING. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante en la práctica. Pero sí, muy buena observación. Ahí lo tenemos, chicos. Ahora vamos a ir viendo qué más tenemos acá. Estas son más que todo como la parte afirmativa, la parte negativa, las preguntas y las short answers. Estas, no sé si ustedes las alcanzan a ver. Voy a ver si me salgo para que ustedes lo vean mejor. A ver, a ver. Esto es ya como, ¿cómo utilizaríamos? ¿Qué se podría decir? ¿Cómo utilizaríamos los tiempos en el presente continuo? Entonces, por ejemplo, su forma afirmativa sería, I am wearing boots. Yo estoy usando botas, ¿verdad? ¿Cuál sería su forma negativa? I am not wearing jeans. Yo no estoy utilizando, ¿qué? Jeans. Pantalones con jeans. Hechos de jeans. ¿Qué más tenemos? Manera de pregunta. Aquí recuerden que hacemos ese switch, es exactamente lo mismo, es prácticamente la misma estructura de el presente con el verbo to be. ¿Recuerdan? Hacemos ese switch entre el verbo to be y el subject. Entonces ponemos, am I wearing shoes? Yo estoy usando zapatos, y luego tenemos un question mark. Y finalmente, nuestras short answers, tan icónicas como siempre. Yes, I am. No, I am not. Hasta aquí, chicos. ¿Tenemos preguntas al respecto? Gracias para los que están mandando como la información, las capturas. Muy buen trabajo, chicos. En serio, están ayudando bastante a la comunidad, créanmelo. Entonces, me gustaría que antes de que nos vayamos, porque ya vi la hora, se me fue súper rápido. Entonces me gustaría saber si tenemos preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora. Mañana vamos a tratar de comenzar con un review y vamos a hacer la práctica, porque no hemos hecho práctica de esto y me gustaría hacer una práctica del tema. Así que, ¿questions? Teacher, mañana es viernes. Tomorrow is Friday. Ay, chicos, me bugué. No puede ser. Miren, los voy a extrañar. Mañana yo iba a dar la clase. Ha quedado picada. He quedado picada. Es que miren, este tema está súper interesante porque lo hemos dejado como a la mitad casi. Y yo quiero seguir. Eso es lo malo. Pero sí, entonces en ese caso, on Monday. Ay. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Entonces. Thanks to you. Gracias por decírmelo. Muy bien, chicos. En ese caso, ¿preguntas para el lunes? Teacher, I'm going to insist. You look great with maroon. Thank you, Isidro. Thank you, thank you. Voy a tratar de usarlo más. Será mi color. Nice to see you again. Nice to see you, guys. See you. En ese caso, si ya no tenemos nada más, nada de preguntas por ahora, ya saben, siempre en el grupo de WhatsApp. Así que por allá los veo, chicos. I'll see you on Monday. Have a good night. See you on Monday. You thank Monday. You very much. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night, all of my friends.